Bueno, con Priscila Chinchilla, una goleadora ya hasta el campeonato. Bueno, has vivido en poco tiempo experiencias buenas y duras, ¿verdad? Como la eliminación y ahora la eliminación de la Sele y también con lo que pasaste con Code, el penal ese famoso. ¿Y cómo te han servido estas elecciones? Bueno, las dos es que duele. Claramente el primer golpe duele, pues quedar fuera y no simplemente por haber botado el penal, porque creo que nos esforzamos increíble, creo que lo mostramos, creo que fuimos superior en la cancha, por eso pues, sacamos el resultado que queríamos. Y pues los penales es una suerte, la verdad es que haberlo fallado claramente me hizo sentirme muy mal. Tuve como 5 días que solo no quería saber de nada del fútbol, porque estaba muy triste, pero no son cosas que pasan. Pero bueno, ya pues gracias a Dios me llevó la convocatoria de la mayor, creo que me estoy preparando para pues, poder ganarme un campo, me lesioné, hasta el lunes volví y bueno, estoy volviendo con todas las fuerzas y esperando a ganarme un campeonato. Claro, importante, digamos, qué buena campaña hizo Codea, o sea, impresionante, o sea, y me imagino que estás pensando en una revancha porque el campeonato, bueno, viene un segundo torneo y una posible final, una gran final si ustedes ganan el siguiente torneo. Sí, claro, la verdad es que es un partido que pues, mejor con ese que sí se pudo, ¿me entiendes? Y yo siento que no es una revancha, es una deuda al equipo porque creo que, digamos, nosotros tuvimos personalidad en la cancha y lo demostramos. Creo que no solo yo lo digo y pues la mayoría de personas lo dicen, los televisores lo dicen, que fueron a transmitir ese partido, pero ¿qué se pudo? O sea, Prisa pues definió las que tiene que definir en penales y pues fueron campeonas. ¿Vas por el bicampeonato de voleo? ¿Perdón? ¿Y por el voleo otra vez? Esa es la fe, la verdad es que a mí me importa que mi equipo gane. Y di no, y si me sale, pues agradecida con Dios, ¿verdad? Correcto, me imagino que es con mucha nostalgia el Mundial, porque pues, pudimos estar ahí, pero hoy no hay una revancha ahora con Panamericanos. Sí, la verdad es que ver ese Mundial me deja con ese que sí se pudo, pero bueno, Panamericanos para nosotros no es una revancha, para nosotros es una deuda porque creo que le debemos al país y tenemos que demostrarlo en Panamericanos. Correcto, bueno, Panamá, Perú y Argentina, vamos, y Panamá que eliminó a México en la eliminatoria. Claro, sí, la verdad es que nos tocó un buen grupo, Argentina en Mundial, Panamá que venció a México, exacto, y Perú que pues, también es un gran rival, pero no, creo que tenemos que hacerlo de nosotras y demostrarlo. ¿Cómo ve la mezcla que hay en la selección? Y vos que sos muy joven y ves con jugadores veteranos a la par también. Se aprende, creo que pues con experiencia y con juventud es una buena mezcla porque creo que se saca bastante recorrido con procesos que vienen para grande, ¿verdad? Y bueno, se lo digo yo que soy de la sub-20 y creo que ahí voy. Creo que el esfuerzo que ellas hacen para enseñarlos a nosotras, nosotros vamos aprendiendo y eso es para nuestra carrera. Cuando hablas de revanche, es que el país es pensando en una medallita. ¿Perdón? Una medalla, pensando en una medalla. Sí, claro, la verdad es que nosotros estamos pensando en traer esa medalla y pues porque creo que lo vivimos en el premundial. Creo que nos faltó ese y como les vuelvo a repetir, no es revancha, es una deuda que tenemos con tantas ganas de ir a demostrarlo a Panamericanos y no, esperando que sea el momento para ver qué pasa.